Muy buenas noches tengan todos nuestros seguidores en Sabes Consultores. En esta oportunidad les mostraremos cómo crear un tipo definido por el usuario utilizando la base de datos o el sistema gestor de base de datos Oracle Express Editions y utilizando un editor SQL llamado Navicat, la versión Premium. Entonces, para comenzar, vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a trabajar con la base de datos que tenemos en la nube, utilizando un esquema cuyo nombre es Ediel. Vale, aquí clic en cancelar, vale, clic en Oracle, que es la conexión, mejor dicho, es el nombre de la conexión en el Navicat, y aquí nos conectamos en el esquema Ediel. Acto seguido, le voy a dar clic donde dice Others y aquí le voy a dar donde dice Type. Aquí debo tener varias cositas, pero esto lo voy a eliminar porque esto fue un análisis previo que había hecho antes de crear este video. Entonces voy a decirle aquí donde dice New Object Type y voy a definir este tipo. Primero que todo, aquí le voy a asignar un nombre. El nombre va a ser usuario. Voy a llamarlo usuario. Ese va a ser el tipo o el nombre del tipo. ¿Qué tiene un usuario? Pues vamos a pensar. Tiene un documento de identificación, o sea que tiene un DNI. Y ese DNI es un entero, ¿cierto? Es un entero. Acto seguido, tiene una dirección de correo, pero vamos a colocarlo todo en minúscula, que esto está representado por un varchar, digamos que de 50 caracteres. Y también voy a escribirlo por acá. Tiene una edad, también en minúscula, una edad, y esta edad se puede medir mediante a través de un número entero. Ahí tenemos nuestro tipo usuario. Le damos clic en Save. No hay ningún tipo de error. Entonces voy a cerrar y mover aquí donde dice Queries, New Query, y voy a crear un bloque PLSQL. Primero decimos Declare. Entonces vamos a decir mi usuario va a ser del tipo usuario. Y vamos a inicializarlo como si fuera un constructor. Entonces, ¿qué tiene? Primero que todo, tiene el DNI, coloquémosle 0. Tiene una edad de 0. Y tiene un correo electrónico, digamos que de nulo. Nulo. Ahí está. A continuación decimos begin. Ahora sí vamos a declarar lo que corresponde. Mi usuario, punto. DNI, entonces lo asignamos a 15, 370, 900. A continuación decimos la edad, mi usuario, punto edad, y finalmente el correo, entonces usuario, punto email, le vamos a decir hdtabare@gmail.com. Y para verificar que esto esté bien, dbms-output.putline esto todo tiene que ir en mayúscula para que se vea bien. Entonces vamos a colocarle aquí DNI dos puntos al 124 para crear el carácter pipe y le concatenamos mi usuario punto DNI. Acto seguido, para ganar tiempo, esta línea que está acá la voy a copiar, control C, y la pego aquí y la pego acá para aquí cambiar el DNI por la edad. Entonces aquí en lugar de DNI coloco edad, pero en minúscula para que todo ajuste perfectamente. Y finalmente tenemos el email. Aquí sería email. Finalmente colocamos end y vamos a compilar o a ejecutar y nos dice que todo está muy bien y aquí nos muestra la salida DNI 15 370 900, edad 32 y el email. Vamos a cambiar, vamos a decir que aquí en lugar de ser este DNI es este otro. Vamos a colocarle una edad diferente
y un correo distinto. Vamos a colocarle que es, en lugar de ser así, va a ser este dominio, va a ser yahoo.es. Damos clic en play, funcionó bien y nos da el DNI, la edad y el nuevo email. Perfecto. Entonces, damas y caballeros, esperamos que este video haya sido de su agrado y de interés. Lo invitamos o los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en Savage Consultores en YouTube y a que contraten nuestros servicios vía WhatsApp en el siguiente celular, código de país 57, celular 311-710-3897. Éxitos, una feliz Navidad y sayonara. Ya será con nosotros hasta una nueva oportunidad entonces.